Hola, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Aquí estamos. Cuando dicen ese 3, 2, 1, estamos al aire. Qué maravilla, qué rico estar acompañándolos hoy a través de este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Hoy muy conectados con Manuela Esteves, que está desde casa. Manu, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a nuestro espacio. Hola. Así es. Buenos días para todos a Mi Parque, Tu Casa. Qué rico estar nuevamente acá. Un día más donde tenemos la oportunidad de decir gracias, televidentes, por estar conectados con Mi Parque, Tu Casa, por estar conectados con Telemedellín, con la programación. Somos profesionales que estamos haciendo de todo lo humanamente posible y técnicamente posible para que eso sea una realidad. Yo quiero mandarle un mensaje y un abrazo y un saludo gigante a los ingenieros del canal, a todas las personas que hacen posible que esa transmisión, la mía, desde casa sea posible, porque ustedes no saben todo lo que sufrimos antes de comenzar esos 5, 4, 3, 2, 1 de empezar el programa. Así es, Manu, pero lo hacemos con todo el cariño y precisamente nos vamos a ir inmediatamente con nuestro invitado. Ya lo tenemos aquí, él es Antonio Duncan, y con él vamos a hablar un poquito de espiritualidad. Él es pastor y nos acompaña en Mi Parque, Tu Casa. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días para ustedes, bendiciones y saludo a toda la audiencia que... Antonio, se frenó nuestra llamada. Vamos a restablecer ese problema técnico. Lo decías tú, Manuela, a veces no es tan fácil, el internet empieza a fallar. Pero bueno, la idea de hoy es hablar con nuestro invitado acerca de la espiritualidad, también no solamente desde el tema católico o religioso, sino también desde otras perspectivas. Vamos a intentar nuevamente con Antonio. Antonio, ya estamos otra vez contigo. Sí. Hola, bendiciones. Buenos días para ustedes. Buenos días para toda la audiencia que está allí conectada. Sí. Contento de poder acompañarles y muy agradecido por la invitación que nos han hecho. Bien, Antonio, empecemos entonces a hablar un poquito de cómo se vive ese tema de esa pandemia, esta crisis mundial, porque mucha gente asocia cuando hay temas difíciles que es un castigo. ¿Cómo le podemos cambiar un poquito eso o cuál es el mensaje que hay que transmitir en tiempos de crisis? Bueno, primero que todo, en este tiempo la gente ha entrado en pánico. Hace poco meditaba en algo y decía a una persona que lo impensable pasó. He tenido la oportunidad de viajar mucho, por más de 36 países cada semana, de un país a otro. Y siempre a lo largo de la vida uno ha escuchado expresiones como esta: es imposible parar. La gente que trabaja un ritmo de vida muy acelerada, ustedes, yo, profesionales. Y pues bien, lo impensable pasó, todo se fue parando de una manera repentina, los aeropuertos fueron cerrando, los aviones fueron parando, y todo se fue paulatinamente parando. Y uno, ¿qué iba a pensar que iba a tener de pronto tiempo para estar encerrado un mes en la casa con la familia? Yo creo que este ha sido más que todo, más que un castigo, que Dios nos ha permitido para poder retomar muchas cosas. Fíjese usted que en este tiempo el agua se volvió más clara, los peces comenzaron a multiplicarse en el mar, los delfines se volvieron a ver en las costas. ¡Ay, sí! El oxígeno comenzó a ser más puro. Entonces, más que castigo, aunque todo es consecuencia de algo, creo que tenemos que sacar la parte buena. Y es que es un tiempo donde Dios nos ha permitido acostarnos en familia, levantarnos en familia, poder sentarnos a la mesa con la familia. ¿Cuánto tiempo hacía que no pasaba eso? Antonio. Sí. Sí, Manu. Es totalmente cierto lo que estás diciendo. A mí te lo digo que me ponen los pelitos de punta el hecho de saber cómo los animales están recuperando ese espacio que el humano le hemos quitado y cómo estamos volviendo todos a respirar oxígeno del bueno. Bueno, pero Antonio, yo quiero saber en el tema de la religión, primero, ¿qué religión practicas tú? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿De qué iglesia eres? Para que aterricemos un poco y sepamos un poco más de ustedes. Bueno, soy pastor de una iglesia cristiana, Centro Cristiano Internacional, en la ciudad de Barranquilla. Uh-huh. Y ahorita comentabas, Antonio, que tú has viajado por diferentes países del mundo y ahora precisamente esa situación te invita a quedarte en casa, a estar con la familia. ¿Cómo desde ahí estás ejerciendo esa función, esa misión que tú tienes de pastor?
Mira, te digo que todo esto hace que uno entienda que el mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia. Y el buen uso que se le está dando ahora a las redes sociales, a todo este tema virtual, desde nuestra casa podemos ministrar a nuestra gente, y no solo a nuestra gente, sino atender invitaciones. Sabes que ahora yo predico más que antes, porque en el día doy más de 4 o 5 conferencias a iglesias en diferentes partes del mundo, porque ahora no tengo que tomar un avión, no tengo que hacer migración, no tengo que hacer fila en una aerolínea, sino que desde mi casa, solamente conectándome como ahora con ustedes, uh-huh, puedo alcanzar a mucha gente, y almuerzo en mi casa, ceno en mi casa, duermo en mi casa, estoy con mis hijas, me levanto en mi casa. Entonces creo que el mundo iba encaminado a esto, solo que ahora Antonio, nos adelantamos como 15 años. Sí. Sí, Manu. Pastor, hola. Pues precisamente así como usted lo está diciendo, qué bueno si en ese momento nos da, nos regala, nos da ese momentico, esos minuticos de oración para que nos conectemos con esa parte espiritual, porque siento que es un momento donde lo necesitamos. Está bien, vamos a orar. Yo quiero orar por toda la gente que está allí. Solo quiero decirle algo antes de hacer esta oración. La Biblia dice que a los discípulos se les levantó una tempestad en el mar. Y cuando Jesús se les apareció, no les dijo incrédulos, faltos de fe. La palabra que Jesús les dio fue: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y es la palabra que le dejo a toda la gente que está allí viéndonos en esta hora: yo soy, no temáis. No es tiempo de pánico ni de miedo, es tiempo de confiar en Dios y de agarrarnos del Señor. Así que quiero orar por ustedes. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por toda esa gente que está allí viéndonos, conectados con nosotros en esta hora del día. Te ruego que tu Espíritu Santo les ministre y les fortalezca. Que en medio de esta crisis que vive la humanidad, que tú seas nuestro socorro, nuestro proveedor y nuestro ayudador. Que impartas paz en medio de la tormenta y de la crisis que se vive, sabiendo que contigo todo lo podemos. Bendigo a cada uno de los televidentes por el poder de tu palabra. Que tú los abraces, los bendigas y que tú sostengas cada una de sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antonio, muchas gracias de verdad por estar con nosotros hoy en Mi Parque, Tu Casa. Amén. Gracias por esta oración y sobre todo por el mensaje que nos dejas. De verdad es también al final cómo enfocamos la situación, cómo la vivimos. Ahorita mencionabas algo interesante, es el tema de redes sociales, cómo se potencia todo. Seamos más humanos, seamos más seres humanos, que nos respetemos, que nos queramos. Yo creo que eso es fundamental y finalmente es el mensaje que con el que tenemos que vivir. Quiero agradecer de verdad tu presencia aquí, desearte muchos éxitos y pues no sé si tienes alguna red social que quieras compartir con nosotros o cómo te comunicas con la gente para las personas que quieran seguirte. Bueno, tenemos nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, Antonio Duncan JR, igual nuestro Instagram, Antonio Duncan JR. Perfecto. Y allí la gente nos puede seguir. Tenemos también un número de teléfono, que es el 304-459-5912, donde por ahí la gente nos puede contactar, escribir. Y agradecido con ustedes por esta invitación. Para mí es un honor muy grande haber compartido por este medio. Les bendigo, su casa, su familia, sus proyectos y todo lo que ustedes emprendan. Gracias, Antonio, que tengas un bonito día. Gracias por hacer parte de Mi Parque, Tu Casa. Amén, amén. Manu, nos vamos a ir a un breve corte y ya regresamos para seguir avanzando en esta mañana. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y ya saben que nuestra línea de WhatsApp es 350-724-3044 y ahí nos pueden dejar sus mensajes. Precisamente tenemos a una televidente conectada en El Poblado. Ella es Aura Victoria Duque y nos dice que le encantó el mensaje que nos dejó precisamente el pastor hace unos minutos. Pues para eso estamos trabajando aquí, para ti, para todos los televidentes que nos escriben a través de esta línea. Siempre queremos conectarnos. Manu, de pronto tú tienes más mensajes por allí, ¿quieres hacer algún aporte distinto? ¿Cómo estamos por allí en casita? Sí, la verdad, yo lo que les quiero decir es que a mí me gustó mucho la oración. Yo soy muy respetuosa de cuando las personas creen o tienen diferentes religiones, porque yo siento que cada uno cree en lo que quiere y en eso está la fe, ¿cierto? Uh-huh. Y este momento a mí me ha permitido convertirme
o tener esos espacios de espiritualidad que a veces por tiempo uno dice, ay, no, es que hoy se me olvidó como rezar, ¿cierto? Pero es como, bueno, voy a calmarme, voy a, por ejemplo, para mí hacer yoga y en ese momento poner mi velita, estar tranquila y hacer ese momento de pausa y de agradecerle a Dios por todo lo que me está dando es supremamente importante. El momento de la misa, digamos en las mañanas cuando está Telemedellín, que lo está dando todos los días, eso yo siento que conecta a las personas, y cuando todos estamos conectados en esa buena vibra, esto nos ayuda a que salgamos más rápido de esta situación. Así es, Manuela. Yo creo que al final es no posicionarnos, simplemente respetar al otro. Cada uno somos distintos, pero finalmente pues somos uno. Entonces, en el respeto creo que radica todo. Manu, quiero agradecerte por acompañarnos hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa. Hacemos este programa con muchísimo cariño. Tú desde casita, yo desde aquí. La idea es juntarnos pronto, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y mañana les tenemos una sorpresa, si es posible, mañana les tendremos una sorpresa, ¿listo? No les puedo decir porque se las daño. ¿Lo vas a dejar así? No pasa, entonces no. Pero entonces sí, mañana las voy a sorprender de pronto. Muy bien, quedamos muy atentas, muy atentos todos a la sorpresa. Un abrazo gigante para todos. Mañana 9:30. Chao. Ok, un besito, Manu. Y ustedes conectadísimos con la programación de Telemedellín, aquí te ves. Bien, y antes de irnos, pues queremos saludar a Gregorio. Él está también en casita, pero nos tiene una recomendación final. Gregorio, ¿cómo estás? Hola, Sandra, un feliz día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Cuidándote en casita. Muy bien, gracias. Sí, acá en casa y trabajando y con todas. Muy bien, ya te veo trabajando, veo la mesa muy dispuesta porque nos tienes una recomendación final hoy en Mi Parque, Tu Casa. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, Sandra, vamos a hablar de nuestra empresa Phoenix Products, que es distribuidora oficial de Vita Francesa. Este producto natural que tanto todos lo conocemos, lo conoces, en todo Colombia, es un elemento natural que es certificado por el INDIMA. Este es el producto natural, Sandra, y para todos nuestros televidentes que nos están viendo, es el producto que se convirtió en el más recomendado para esos casos severos. Sandra, estamos hablando de agotamiento físico y mental que nos hace que no durmamos bien. Y uno cuando no duerme bien, lógicamente todo nuestro cuerpo se afecta. Empezamos a levantarnos con los niveles de energía muy bajos. Nuestro estado físico desmejora demasiado, las defensas se bajan, nos enfermamos con facilidad, se nos olvidan las cosas, esos dolorcitos de cabeza constantes durante el día. Pero ahí es donde actúa Vita Francesa. Vita Francesa es el producto natural que, consumiéndolo todos los días, una pastilla en la mañana y otra en la noche, el resultado es increíble, Sandra, porque lo que hace Vita Francesa es que recupera, revitaliza, fortalece, brinda la energía que el cuerpo necesita. Y lo mejor es que desde el primer momento que la tomamos sentimos los beneficios. Gregorio. Pero el más extraordinario, señora. El más extraordinario, ese vamos a dejarlo ahí para que me lo digas enseguida. Yo quería precisamente preguntarte, ¿cualquier persona puede tomar esas vitaminas? ¿Hay alguna contraindicación? Todo tipo de persona puede tomar Vita Francesa. Es que Vita Francesa es certificado por el INDIMA como un alimento. O sea que no es un medicamento, Sandra. Entonces lo puede tomar hasta un niño de 5 años, hasta una persona de tercera edad. Bien, y nos ibas a decir que el más importante, que te interrumpí un poquito ahí, cuéntame cuál es ese beneficio tan importante. El beneficio más extraordinario que tiene la Vita Francesa, gracias a sus componentes que son totalmente naturales, un aminoácido que se llama L-arginina, que hace que nuestro cuerpo se recupere, pero empecemos a dormir profundamente. O sea, ese sueño reparador, Sandra, ese sueño que hace que todo nuestro cuerpo descanse, los músculos, los tendones, el cerebro. Qué rico cuando uno cae a la cama y queda totalmente dormido, y ahí es cuando el estado natural comienza a recuperar toda la energía. Por eso es que una persona que duerme bien, como lo logra con Vita Francesa, tiene muy buena salud, goza un estado de salud extraordinario, unos niveles de energía a la hora de levantarse increíbles, las defensas altas, un estado de salud formidable, se siente con vitalidad. Esto es Vita Francesa, beneficios especiales. Gregorio, de forma inmediata. Hablemos un poquito de los precios, ¿cuánto vale, si tenemos alguna oferta para nuestros televidentes?
Con mucho gusto. Vamos a hablar de una promoción especial, Sandra, para que usted tenga el kit completo, lo vemos acá en pantalla, son cuatro tratamientos, cada uno de ellos tiene 30 pastillas, o sea, serían 120 pastillas en total, y el valor de tan solo 49.900 pesitos, cuatro tratamientos. Pero hay algo mejor, el domicilio es gratis. Aquí en Medellín la entrega es inmediata hasta la puerta de su casa sin ningún tipo de recargo. Ah, bueno, ya te iba a preguntar eso. Perdona que te interrumpa, Gregorio, ya te iba a preguntar porque obviamente, pues, a ver qué tan fácil es conseguirlo, porque igual estamos en una época en que no nos podemos desplazar. Ese domicilio, entonces, está incluido en este precio que nos diste. ¿Y sabes qué es lo mejor, Sandra? Sí. Desde Niquía, en todos los sectores de Medellín y su área metropolitana, desde Niquía hasta La Estrella, un domicilio gratis. Y usted está por fuera, un pequeño recargo. Estamos enviando a todos los municipios de Antioquia, a todo el país. Perfecto. Pero aparte de eso, todo esto vale 49.900. Tenemos un regalo que el laboratorio, que tiene la franquicia en Colombia, que es el laboratorio Favela para Fénix, trae un regalo especial, un souvenir preventivo para las personas que hoy adquieren nuestro producto. Hoy es día vital para nuestra salud tener tapabocas convencionales en nuestra casa. Ah, muy bien. Vamos a entregar tres tapabocas. Viene con regalo. Perfecto, Gregorio. Tres tapabocas. Y aparte, este spray, que es un antibacterial, ¿sí? Es un desinfectante antibacterial. Mejor para el dicho, uso de nuestras manos. Gregorio, el kit completo. Sí. Se nos acaba el tiempo, pero ahí está clarísimo, muy asociado también con la situación que vivimos, el tema del antibacterial, el tema de los tapabocas para seguir cuidándonos y sobre todo, pues, este producto que es, como tú lo decías, no es un medicamento, es un alimento. Muchas gracias, Gregorio, por estar aquí. Nos tenemos que ir, pero seguimos siempre muy conectados. ¿Listo? Gracias, Alejandra. Un feliz día para todos. Ok, nos vamos. Seguimos aquí con la programación de Telemedellín. Muy atentos porque seguimos con muy buena programación. Nos vemos mañana.